¿Qué tal, raza americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal de Cremas de Corazón. El día de hoy tenemos un nuevo video para todos ustedes. Bueno. El América la verdad es que ha estado bastante bastante mal este torneo, pero aún así vamos arriba de las Chivas Rayadas del Guadalajara, estos que siempre están presumiendo que son el más grande en uno de sus supuestos mejores arranques de torneo, donde supuestamente sus jugadores están destacando, pues aún así van abajo del América. Eric Chiquito Sánchez de Pachuca está negociando con el Club América, Pachuca y la directiva del Club América tienen un preacuerdo para que Eric el Chiquito Sánchez pase a formar parte de las águilas de el América. Esto lo hace el América porque Álvaro Fidalgo podría abandonar el nido el torneo que viene. También hay que buscar reemplazo para Brian Rodríguez que probablemente va a abandonar la institución. Por ahí Cáceres también podría abandonar el nido. Así que América adelantándose a las salidas. Y bueno otra de la que se ha estado hablando muchísimo podría ser la alta de Carlos Vela y no solo al América. Por ahí se dice que Cruz Azul y Chivas están pujando fuerte por Carlos Vela que no tiene equipo actualmente y que podría formar parte de cualquier club únicamente poniéndose de acuerdo en su salario, su contrato y algunas condiciones que tiene Carlos Vela. No quiero desilusionarlos, Banda, pero yo veo lejos este fichaje. Creo que ni siquiera Cruz Azul y Chivas podrán traerlo, mucho menos en la América, debido a que Carlos Vela no quiere jugar en el fútbol mexicano. Él está buscando acomodarse en la MLS porque toda su vida pues la ha hecho allá. Tiene varios negocios, a él le gusta la NBA, le gusta el fútbol americano. Ha dicho en múltiples ocasiones que el fútbol no es un tema que le quite el sueño que incluso no ve fútbol, que lo toma como un trabajo y es por eso que no creo que venga a su país natal a jugar con algún equipo de estos tres que ya mencionamos. Si me lo preguntan a mí, creo que el América ya debería de dejar de rogarle a este tipo de jugadores, debería de dar vuelta a la hoja y buscar jugadores nuevos que si quieran venir, que tengan las ganas de brillar en el América y darle una alegría mejor a la afición que se merece todo. Ahora anda bastante mal el América banda, pero como siempre debemos de apoyar al equipo eso sí les digo, creo que el sábado el América se va a alzar con la victoria ante el Cruz Azul, andan muy alzaditos, andan muy presumidos todos quieren apostar todos quieren ahí decir que nos van a poner una rastriza lo cual yo no lo creo, pero bueno, yo creo que el marcador que va a tomar el América este sábado es un 3 a 1, los leo aquí abajito, sigan mi perfil y den un like y nos estamos viendo y arriba las poderosas, gloriosas y majestuosas, ahí de las del América, bye bye.